gracias por la espera. La mesa estaba... No, no. Como bien dijo Jimmy, muy un poco efervescente, ¿no? Porque todo está ocurriendo. Pues la efervescencia precisamente ocurre cuando el líquido sube, ¿no? En desarrollo. Bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete al canal para más novedades. Y se presentó en el programa de Chincha el expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola. Y precisamente se realizó una interpretación con respecto a las acciones del Congreso contra la JNJ. Recordemos que Urbiola está de acuerdo, está a favor de esta bicameralidad por parte del Parlamento. Precisamente por esta razón se armó tremenda bronca con Chincha, quien, como sabemos, él está de acuerdo en que se cierre el Congreso, está de acuerdo con Gorriti, está de acuerdo con las acciones que ha venido tomando la JNJ contra Patricia Benavides. Pero veamos qué fue lo que sucedió. No, exactamente. Todavía no tenemos cosas concretas. ¿Y usted cómo la ve hasta ahorita? Bueno, bastante irregular con las reconsideraciones de las reconsideraciones. Pero yo diría lo del reglamento, ¿ah? Claro, el artículo 89, en el inciso I, correcto, es clarísimo respecto a el artículo 100 de la Constitución, que establece también en la Constitución, artículo 100, uh-huh, y eso se repite en el reglamento. Correcto, correcto. Que para el caso de inhabilitación, uh-huh, concretamente, y también para el caso de destitución, sí, o suspensión, uh-huh, se requiere el voto de los dos tercios sin la participación de los miembros de la Comisión Permanente. Pero se ha hecho lo contrario. Es un Congreso que vulnera, ahora, viola el reglamento, es un Congreso que viola la Constitución. Lamentablemente, como no hemos podido estar en toda la secuencia, según dicen que no solo es un congresista, miembro de la Paredes acaba de decir que han sido varios, casi todos los integrantes de la permanente. Eso se tiene que aclarar, ¿no? Porque sería todo nulo. Una violación flagrante del reglamento del Congreso. ¿Y por qué han hecho eso? Bueno, como pareciera que en el Congreso es una ingenuidad, algo que hemos resaltado, ajá, que ha sido la aprobación de la bicameralidad. Ahora lo hablamos después, pero claro, esto es grave. Pero lamentablemente lo que han hecho con la mano derecha, exacto, lo que con la mano izquierda también han eclipsado algo que puede ser bueno para después a la democracia. Pero entonces, a ver, para decir las cosas claras y objetivamente, lo que han hecho entonces, al haber, a la luz, usted lo tiene ahí, vulnerado, violado el reglamento del Congreso, artículo 89, inciso I, y al haber vulnerado y violado el artículo 100 de la Constitución Política, todo lo que se ha hecho es nulo, o por lo menos donde han participado los de la permanente votando en el Pleno. O en todo caso se tendrían que excluir esos votos. Quitarlos. Exacto. Bueno, se quitan esos votos y no hay ni inhabilitación, ni destitución, ni nada. Así es. O sea, han dañado, o no sé si lo han hecho, es profesamente para evitar el resultado que... Podría ser. Usted es un hombre inteligente, perspicaz. Podría ser. Yo lo recuerdo, ¿usted sabe dónde? La casa de Bobby Ramírez del Villar en el año 92 defendiendo la democracia. Con esa misma defensa de la democracia que a usted le cayó agua. No solamente agua, la palo. Dictadura, la dictadura, ¿no? Lo estaba gaseando. Con esa misma voluntad de defensa de la democracia, ¿qué hacemos? Se ha violado, o sea, la democracia está, pende de un hilo, de un no papel. Solamente ahora. No solamente claro. Ahora por esto que estamos viendo, ¿ya? Sino por muchas otras cosas que a lo largo de todos estos años hemos venido observando con un dramatismo y realmente con una osadía por parte de sus protagonistas, uh-huh, que debe hacer reflexionar al electorado para que cuando tengamos que votar lo hagamos de manera adecuada. Sí, pues ojalá Dios lo oiga, doctor. El abogado Luciano López, que es, digamos, un abogado prestigioso, lector, al igual que usted, de la Constitución, dice, a ver, tenemos el tuit primero, Víctor. Vamos ordenándonos a ver, te leo acá en el WhatsApp. Ahí está. Mire, doctor Urbiola, Luciano López Flores dice, el artículo 100 de la Constitución es enfático en señalar que el Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspende o inhabilita al funcionario acusado. Interpretar que quien no votó en la permanente está habilitado para votar en el Pleno es distinguir allí donde la Constitución no lo hace, o sea, vulnerar la Constitución. No es posible interpretar extensivamente porque la naturaleza de la disposición constitucional es sancionadora. No cabe la interpretación extensiva o la analogía en ese tipo de normas, pero pedir corrección en el derecho al Congreso es pedir peras al olmo. Lo último es una opinión. Lo de arriba es una lectura. Es una norma autoaplicativa que no requiere mayor reglamentación ni... O sea, además, es blanco o negro. Así es, no hay más. Porque el texto, yo pensé que era ambiguo, pero al revisar el artículo 89 del reglamento del Congreso, es que es flagrante. Es específica para el caso del artículo 100. Purísimo. O sea, inhabilitación, suspensión o destitución específica. No puede votar el miembro de la Comisión Permanente. Y cuando ocurre una cosa así, el acto en el que han participado congresistas que no debieron participar según el reglamento del Congreso, ¿el acto es nulo? Yo diría que el acto en sí
El voto ese es nulo, así como en las elecciones. Ajá. El voto que convierte al acto en... Podría ser que no se alcance, excluyendo esos votos, los votos nulos se descartan y no habría la votación adecuada. Probablemente. Y lo que ocurre con los votos viciados o nulos, no vician el proceso en realidad, sino son excluidos del cómputo, ¿no? Vamos a recordar y comentar con usted, cómo no, la defensa, el alegato de defensa en primer término de la miembro Inés Tello, la doctora Inés Tello, hoy en el Parlamento, pero más temprano. Lo vemos y lo comentamos luego. A ver. Y me veo en la imperiosa necesidad moral de acotar algo a lo que dijo el doctor Abad respecto al testimonio del expresidente de la Corte Suprema. Es cierto, el señor cuando me entrevistó me hizo la pregunta sobre la edad. Eso se debatió y cuando votó había cambiado de criterio porque fui elegida por unanimidad. Fui instructor en un proceso contra el señor. Y bueno, mi función la cumplí de acuerdo a lo que la ley y la Constitución me manda. Siempre lo he hecho. Y bueno, hoy día el señor ha cambiado de criterio. Respeto, pero deben ustedes conocer qué sucedió en ese espacio de tiempo. Mi nombramiento y mi permanencia en la Junta no viola norma alguna, es legal. Este es quizá el punto de inicio, el punto que marca la inflexión o el pretexto para desatar esta serie de cargas, de denuncias, inhabilitaciones, reconsideraciones. El festival de las reconsideraciones ha sido tremenda. Tenemos la señal en directo del hemiciclo. ¿Está en lo correcto la doctora Tello cuando afirma lo que afirma? Que se refiere al doctor Blume, que en la evaluación él fue uno de los evaluadores, le dijo no pasa nada, todo está perfecto, y ahora sale en televisión diciendo lo contrario. Ese tema lo habíamos conversado aquí también en esta mesa, sí. Y yo siempre he sostenido que las preguntas que formuló el doctor Ernesto Blume no constituyen una interpretación respecto del artículo 156. Ahí voy justo. De la Constitución, ¿no? Que concuerda también con la misma disposición de la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Y es más, el doctor Ernesto Blume después ha precisado cuál es su posición respecto. Sí, bueno, pero no hablemos de opiniones, sino de hechos concretos. Usted tiene ahí la Constitución, me parece. Sí, vamos al 156. A ver, tengo el reglamento, pero sí puedo ir a... El 156 dice que para ser miembro se necesita tener más de 45. Ya. Creo que hay un problema de redacción, ¿no? ¿Puede ser? No, para ser, dice, para ser. Para ser, para pero ser. No que durante tu periodo de magistrado, de miembro, te sacan. Eso no dice No, es que es una interpretación. Yo he escuchado... Me he tomado la libertad de interpretarlo. Así es. Yo he escuchado al doctor Samuel Abad, a quien considero y le tengo mucho respeto, pero en un esfuerzo por hacer una interpretación sistemática del artículo 156 con el artículo 155 respecto al periodo constitucional de 5 años, los vocales, ¿no? Sí. Esa interpretación en realidad no es muy, muy correcta porque... ¿Por qué? Porque, ver, dígame. La única disposición que podemos encontrar en la Constitución y que fija una edad tope es la que señala la Constitución para la Junta Nacional de Justicia. Vamos a ello. No hay otra. Requisitos para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia. Para ser. O sea, es... A ver, Marta Gildebrand ayudaría muchísimo a ser, pero el para ser es... Es una situación permanente. Es una situación que va a ocurrir. Miembro para ser. No. ¿Ah? No. No es para hacer, sino ser. Para ser. Ser, existir. Es algo permanente. De acuerdo. Entonces, ¿qué debieron hacer? Vacar a la señora. Debían haber vacado a la señora. Pero iban contra la misma ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, pues, doctor. No. Lee el artículo 18, inciso N, de la Junta Nacional de Justicia. Ley de la Junta. ¿Ley o el reglamento? Ley, ¿no? No, la ley orgánica. La ley orgánica. Artículo 18, si me parece, inciso N. Artículo 18, inciso N, vacancia, justamente. ¿Qué dice el N? 18, estoy bajando. 18, dice, vacancia. El miembro de la Junta Nacional de Justicia vaca por las siguientes causas. Por muerte, por renuncia. ¿Qué dice el N? Por vencimiento de plazo, etcétera. N, solo hay hasta H. No, el H en todo. H. Los que por algún motivo se encuentren impedidos de ejercer las funciones inherentes al cargo. Es que no. Los que por algún motivo. ¿Cuál es el motivo en este caso señalado expresamente? La raíz cúbica, tanta cosa. No. La doctora Tello es una persona honorable. No, perdón. Yo no estoy objetando las condiciones de la señora Tello, a quien no conozco. ¿Cree que todo este desplazamiento, todo este movimiento, toda esta parafernalia, toda esta efervescencia, Jimmy Chincha y Dixie, tiene que ver con la edad de la señora? No, perdón, con una disposición constitucional. Y para eso ese es el único caso en que la Constitución señala fecha tope.
75 años. Pero eso debieron decirle antes. Ah, pues eso es otra cosa. Que usted está interpretando, ¿eh? No, yo estoy interpretando. No es, digamos, no es como... Es que creo que el artículo no es muy claro. Bueno, puede ser. Presta interpretación. Para ser miembro, claro. Establece una situación indeterminada de presente o futuro. Claro. En este caso, en la ley orgánica, el inciso H que has leído, sí, dice que... Los que por algún motivo, no porque tenga 75 años. ¿Cuál es el motivo? La edad. Ya, pero... Pero le das la señal a la... Eso lo está diciendo usted, eso no dice acá en el... Jaime, es que tampoco nosotros podemos soslayar una disposición expresa. Javier Alba Orlandini, ¿quién se puso tan quisquilloso cuando era presidente del TC? No, perdón. Ya estuvo hasta más de los 75 años. Jaime, es que en ese caso, y qué bien que lo señales. Sí, claro. Porque vas a abonar a mi teoría. A ver, no sé. Porque en la Constitución no vas a encontrar ningún artículo que señale que los miembros del Tribunal Constitucional pueden estar, como tienen... O sea, no entran en el... Lo de los 75, ni de los 70, nada. No son intocables. No, una edad tope para los magistrados del tribunal. Con esto debo terminar, doctor, pero no le llama la atención lo siguiente. Se está haciendo todo este desplazamiento, todo este despliegue que puede, como usted creo lo advierte, remecer los cimientos de la democracia. Sí, obviamente. Sí, estamos de acuerdo con eso. Sí, claro. Y hacer todo esto cuando las bancadas del Congreso tienen jefes políticos o líderes que tienen investigaciones fiscales. Investigaciones que van a ver fiscales y jueces que elige y fiscaliza y evalúa quién. Todo cabe dentro de lo posible. Yo no pongo las manos al fuego por... ¿Pero no le parece raro eso? Puede ser. Puede ser. Puede ser. Es una conjetura. Puede ser. Que tendría que ser comprobada. Pero también tu análisis válido. El tema es que constitucionalmente el Parlamento, con todos estos errores que lamentablemente comete, está ejerciendo una facultad que la Constitución le reconoce. Pero con todo este... Pero hay una cosa, pero hay una cosa. Mismo se está no me estoy contradiciendo. Usted dice, hay una cosa. Esto está legitimado, no, pero han votado los de la permanente. Ahí está, vamos a los reglamentos de las leyes, igualito. Pero perdón. Ese es en todo caso una transgresión al reglamento. Y a la transgresión descafeína. No, es por eso, el tema. Yo no me estoy refiriendo, porque yo no controlo las acciones de los parlamentarios. ¿Se ha visto el reglamento? Sí. Se lo han virlado. Pero yo no controlo las acciones de quienes ejecutan esos actos. Pero usted está... Yo solamente me refiero a las disposiciones constitucionales y reglamentarias. Que las ejecute mal la junta directiva, la mesa directiva, ese es un problema. Y eso y tiene un gran problema para la democracia, doctor. Y de ahí viene precisamente el tema pues de la inexperiencia, ¿no? Sí. De la inexperiencia que lamentablemente ojalá termine algún día. O el actuar indebido. Exactamente, ¿no? Exactamente. Óscar Urbiola, señor presidente. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre, te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y será hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.